Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Nos enseña la teología lo que con términos técnicos se llama la unión, la Trinidad, tres personas en una sola divinidad. Cómo el Hijo efectivamente está en el Padre y quien ve al Hijo ve al Padre. Pero me parece que el Evangelio de hoy, además de recordarnos esta verdad fundamental de fe, que solo existe un Dios verdadero, tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos puede también servir para recordar algo que también está presente en el Evangelio y que San Pablo lo predica con tanta fuerza, que es la identificación del cristiano con Cristo. Por el bautismo, cada uno de nosotros hemos sido injertados, lo veíamos el domingo pasado con la vid y los sarmientos, hemos sido injertados en el misterio de Cristo. De manera que el mundo tiene derecho a encontrarse con Jesús en la vida, en la persona de cada uno de los cristianos. El hecho de ser cristiano no solo hace referencia a una relación personal de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, sino que el cristianismo tiene en su misma esencia una naturaleza social. El Señor lo podía haber hecho de otra manera porque era Dios. El Señor, a la hora de proclamar el Evangelio, no escribe libros o funda escuelas, sino que lo que hace es elegir discípulos y vincula su misión a la misión de los apóstoles. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Lo podía haber hecho de otra manera, pero ha querido que la palabra de Dios, que el Evangelio sea proclamado a través de la misión que los cristianos tienen en cada momento histórico que les toca vivir. En el momento presente, el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Por eso, para un cristiano la pregunta fundamental es si efectivamente mi vida se identifica o no con la de Cristo. En un mundo en el que crece el ateísmo y el agnosticismo, en un mundo en el que se quiere reducir la práctica de la fe al ámbito privado, quizá muchas de las personas con las que entramos en contacto por trabajo, por ocio, por cualquier circunstancia, lo más cerca que van a estar de una página del Evangelio es la vida de cada uno de nosotros. Por eso experimentar la responsabilidad, que no es agobio, no es angustia, sino responsabilidad, que tenemos los cristianos de llevar al mundo el mensaje de Cristo, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con la coherencia de nuestra vida. Pero darnos cuenta, y saldrá en el Evangelio del próximo domingo, que también nosotros hemos sido elegidos y que también nosotros hemos sido enviados. Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Celebrar cada año la fiesta de los apóstoles, hoy los santos Felipe y Santiago, nos vuelven a poner delante y nos vuelven a recordar que también nosotros somos apóstoles, que también nosotros tenemos el compromiso de actuar y de llevar a cabo esa misión
que el Padre le confió a Cristo. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y eso no solo a los apóstoles, aquellos 12, sino a todos los cristianos en cada momento histórico. Pues acudimos a Santa María, quien invocamos como reina de los apóstoles, para que nos haga caer en la cuenta de la misión que tenemos en un panorama quizá difícil, a veces en un ambiente adverso. Pero el Señor nos pide no que fijemos los ojos en esa adversidad, sino que fijemos los ojos en Él, que nos amó, que nos eligió, que nos envió. Que así sea.